Amigo, bueno, pues aquí estamos otro día y hoy vamos a hacer unos boquerones en adobo al estilo caballa, al estilo de Ceuta. Bueno, pues le voy a enseñar los ingredientes como siempre. Aquí tengo 1 kilo de boquerones limpio. Tengo 800 gramos de tomate frito, 1 kilo de patatas, 5 dientes de ajo picadito, 100 gramos de, 100, perdón, 150 gramos de habitas, tengo ras anú, comino, 3 zanahorias pequeñas, perejil y cilantro, un vaso de aceite, 2 cebollitas medianas, 2 pimientos rojos pelados completamente, ya limpios, sal gruesa, sal fina, orégano, pimienta, pimentón y vinagre de manzana. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a empezar a trabajar. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es echar un poco de aceite, medio vaso. Encendemos el fuego, dejamos que se empiece a calentar. Mientras vamos a ir preparando una mezcla, un macerado para los boquerones. Echamos el perejil y el cilantro. Los ajos. El comino y el ras janú. Vamos a echar un poco de pimienta, de pimentón, perdón. Una, dos y tres. Un poco de sal, de esta gordita. Pimienta, orégano, y el otro medio vaso de aceite. Luego, para freír las patatas, usaremos otro vaso de aceite. Esto se va a macerar un poco. Vamos dando. Y ahora ya le echamos el vinagre. Vinagre de manzana. Y esto sin miedo, lo que tengo aquí ya. Ahora vamos a echar los boquerones. Los boquerones los vamos a ir metiendo.
voy a escurrirlo y lo echo todo de un golpe. Y ahora ya lo he hecho todo. Y ahora le damos por aquí. Ese aceite ya está. Entonces vamos a echar la cebolla. La vamos a dejar posar un poco. Y esto lo dejamos macerar aquí. Bueno, esto ya casi lo tenemos. Entonces ahora aquí vamos a echar el pimiento rojo. Y también lo vamos a voltear para que se vayan haciendo. No que se hagan, lo vamos a posar un poco para luego echarlo en la cazuela grande, donde luego van a ir los boquerones también. Y ahora sí, ahora voy a taparlo y esperaremos unos 5 minutos, que en 5 minutos ya estará preparado ya para empezar. Y ya han pasado 10 minutos, le voy a dejar 15 o 10 minutos más mientras se hace esto. Mientras preparo, se queda un poquito más ahí para que se vaya adobando. Bueno, vamos a destapar. Esto huele y nada más que lleva el aceite, no le he echado nada. Nada de nada. Entonces aquí ahora vamos a echarle la sal. En este caso la he hecho fina. Un poco de pimienta. Y le seguimos dando unas poquitas de vuelta. Y ahora vamos a ponerlo aquí. Bueno, ¿para qué lo ocurre? ¿Para qué lo estoy cubriendo? Vamos a ver. Qué buena olla. Bueno. Aquí, fuego,
Vamos a esa, la mitad. Más o menos. Y lo vamos a llevar hacia un lado y a otro. Y aquí vamos echando ya los boquerones. Un poco nada más. Y ahora sí. Ahora ya el resto del tomate. Ahora echamos las habas. Y vamos echando la zanahoria. Y ahora le damos más fuego. Esto ya lo podemos quitar. Y aquí vamos a poner esta, que luego nos va a servir para freír las patatas. Las patatas que tengo aquí. Para freír estas patatitas que tengo aquí. Ahora las dejamos de hervir.
Esto después, cuando hayan pasado 10 minutos, ya está hecho. Luego, si se quiere, como todo esto, luego se va a ver más el tomate por encima, se pueden cuajar huevos si se quiere. Ya toca esperar un poco, dejaremos 15 minutos y volveremos a conectar. Bueno, pues esto ya lo tenemos listo. Esto ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Lo vamos a tapar. Luego emplataremos y ahora voy a prepararme para freír las patatas. Aquí sí, aquí echamos un vaso de aceite porque luego ese aceite se recoge otra vez y se guarda otra vez. Aquí aceite sin problema. Ya pues vamos dejando que se vaya calentando. Yo les puedo ir enseñando por aquí cómo está todo. Miren los boquerones. Rompen, ya están hechos. Esto con 10 minutos, 15, tiene suficiente. Teniendo la zanahoria cocida y las habitas cocidas, no hay ningún problema de que haya nada duro. Bueno, este aceite ya está. Ya podemos echar las patatas. Echamos esa primera. Lo meneamos un poquito. Y ya se deja que se vayan enfriando. La verdad, enfriando, perdón. Bueno, como ya he terminado de freír la primera tanda de patatas, estoy friendo la segunda. No vamos a esperar. Son unas patatas fritas. Entonces lo que voy a hacer es emplatar. Y para emplatar me voy a ir al otro sitio. Vamos a hacer unas pocas de patatas por aquí. Como yo no le he hecho sal, se la voy a echar ahora. Y ahora vamos a echarle unos boqueroncitos por aquí. Unas zanahorias. Y estas habitas.
¿Y qué tienen ustedes ya? Esto está buenísimo. Pueden hacerlo y lo verán. Muchas gracias. Espero verles en el próximo vídeo. Bueno, que ustedes me vean a mí. Gracias.